El curso, la verdad es que lo hemos hecho con mucha ilusión porque representamos al Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana y entendíamos que debíamos celebrar en este año del centenario, del cuarto centenario, debíamos nosotros también de representarnos, ¿no? En un curso de verano con la ayuda, por supuesto, y la colaboración de nuestro querido amigo José Larcón, ¿no? Que es concejal aquí en Vélez Málaga y, por supuesto, con la colaboración de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Entendíamos que teníamos que hacer esto, entendíamos que es necesario y estamos satisfechísimos por la acogida y por los ponentes que están siendo, bueno, todo un éxito, ¿no? Dada la relevancia de Shakespeare y que realmente pues, es muy complicado abarcar todos los aspectos que, relacionados con la obra de Shakespeare y la recepción y la producción y la apropiación, hemos hecho una selección y hemos tenido el primer día la profesora Pilar Hidalgo sobre las obras históricas, en concreto sobre las obras históricas de Shakespeare. El martes fue el día sobre la traducción y recepción con ponentes de la Universidad de Málaga y también de la Universidad de Murcia sobre los Shakespeares españoles y sobre también los Shakespeares que se traducen en América. Muy interesante. Ayer miércoles fue el día en que tuvimos adaptaciones cinematográficas y el mundo también, cómo Shakespeare se recibe en el ámbito cultural contemporáneo. Hoy es el día monográfico de la música. No sé si habéis visto en el programa que hemos, tanto el doctor Miguel Ángel González Campos, secretario del curso, como yo misma, pues nos coordinamos para dar digamos, una visión bastante completa de lo que sería la música en el ámbito de la tradición clásica europea, por un lado, que acabo de realizarla, y ahora tendremos la música más en el ámbito pues más popular, ¿no? Rock, hip hop y cuestiones así más modernas. La cita, si ves una cita en inglés, que yo creo que es la única cita que tenemos en inglés en todo el programa, proviene de Noche de Reyes, una de las comedias más musicales de Shakespeare. Y por ello la coordinación de la música en ambos casos. Mañana tenemos una última ponencia con una profesora de la UNED que es especialista en Shakespeare, la doctora Marta Cerezo, y esperamos que está siendo para todos los alumnos pues, un curso pues, completo, evidentemente con una selección, porque es muy necesaria en todo lo que se refiere a sus estudios shakespearianos, pero que creo que está respondiendo a esa demanda que existía sobre un curso en Málaga sobre Shakespeare. Mi ponencia ha sido bueno, necesariamente selectiva. En primer lugar, he hecho una pequeña introducción sobre la presencia de la música en Shakespeare. Es importante señalar que existen en Shakespeare pues, prácticamente unas 100 canciones incluidas en el texto de Shakespeare, que hay obras que se llaman especialmente musicales, como la que he mencionado, Noche de Reyes, también Sueño de Noche de Verano, La Tempestad, etc. Pero luego me he centrado en dos géneros musicales más clásicos, el ballet por un lado y la ópera por otro. En el ballet, pues, básicamente tenemos el siglo XIX como el comienzo de los grandes ballets, el de Prokofiev, y bueno, son las obras que se han destacado en las compañías en ballet, son Sueño de Noche de Verano por un lado y Romeo y Julieta. Una comedia y una tragedia. Y además que son ballets que son especialmente propicios para que sean representados porque los cuerpos de los jóvenes bailarines se ajustan muy bien a la representación del amor juvenil, por lo que responde Romeo y Julieta o Sueño de Noche de Verano. En la ópera comenzamos en el 17 con Henry Purcell, una semiópera, y hemos llegado hasta prácticamente el 20, 21, con El Sueño de Noche y Verano, con Benjamin Britten. Me he parado en el siglo XIX, evidentemente, con Giuseppe Verdi y su libretista, que adaptaron obras muy interesantes, como por ejemplo Macbeth, Otelo y Falstaff, que no es ninguna obra de Shakespeare, pero es uno de los personajes cómicos más interesantes que hay en la obra de Shakespeare. Y la popularidad de ese personaje en la época renacentista se compara con la popularidad de la obra de Verdi en el siglo XIX. Ese ha sido un poco el resumen de mi visionado, por supuesto, y audición de piezas, necesariamente una selección, porque en apenas una hora y poco no podemos hacer mucho más. Yo espero que haya sido del agrado del público, ¿no? Todo el mundo coincide en que era un gran escritor, que escribía muy bien. Y el segundo aspecto que destacan todos es que es un autor que no se centra demasiado en los temas de la época, es decir, que trasciende lo que sería la temática o la sociedad o la descripción de una ciudad como Londres, mientras que otros contemporáneos como Ben Jonson sí escriben mucha comedia de la ciudad, describen muy bien la vida de esa época, pero no han trascendido, realmente no son autores que se sigan trabajando y estudiando al nivel de Shakespeare. Shakespeare, bueno, pues se hace europeo, se hace español, se hace alemán, no lo hemos apropiado precisamente porque era un gran escritor, por un lado, y segundo, porque trasciende la frontera de lo meramente inglés renacentista.